Hola, bienvenidos. Lo que tú estabas esperando, un programa, una invitación para que participes en esta conversación entre mujeres. Y hoy vamos a tener un tema sensacional. Vamos a hablar de la nutrición. Yo creo que cometemos unos excesos terribles en función de parecernos a una muchacha, una modelo que pesa 60 kilos. La comida chatarra que está lista y lastimosamente nosotros no tenemos el tiempo. De acuerdo a mi estilo de vida, ¿cuánto tiempo estoy en la casa? ¿Cuánto tiempo estoy en la calle? ¿Qué se acomoda a mí? Uno de los temas que le preocupa a muchas mujeres latinoamericanas es la autoestima. Le damos demasiado poder al valor que nos dan los otros. Siempre estamos pendiendo de qué vas a pensar de mí. Oh, sí. Y si me pongo esto, ¿qué es lo que va a decir la otra persona? La base principal es que no todo el mundo nos va a querer. Tienes que empezar diciendo, bueno, ¿para qué yo soy buena? Existen temas tabús en nuestra educación, en nuestra cultura. Y justamente hoy, entre mujeres, vamos a tocar el tema más tabú, considero, ¿no? Entre nuestras mujeres, que es el orgasmo. Doctora, ¿por qué de eso no se habla? ¿Cuándo hablamos de sexo? ¿En qué momento hablamos de sexo? Y que sería saludable hacerlo. Y que sería saludable. No, y es necesario hacerlo. Casi el 20% de las mujeres llegan a tener un orgasmo en la vida. Eso quiere decir que todo el resto. En la vida. En la vida. Toda su vida. Eso quiere decir que el resto de las mujeres lo finge. No sabe hacer las preguntas. Sí. Señores, a nosotros nos encantan que nos abracen, que nos acaricien. Toquen. Y si no, entonces va a tener que esperar. No hagan favores sexuales. No, decir, no finjan. Sería lo que dijo Elena. Chicas, prepárense. La masturbación. Desde la parte de vista fisiológica exclusivamente. Sí. Tiene una función de aprendizaje de dónde hay sensaciones sexuales. O sea, es sano. Es sano porque si no, alguien que desde el punto de vista... No te rías así. Imagínate, se le quita la culpabilidad a todo el mundo. Es sano, te estás explorando, te estás conociendo. Va en la parte ¿sabes de dónde los vas niños? A decir, tócame espera, aquí, tócame allá. Allá va en la parte de los niños. No. Decirles personalmente que nunca en la vida he sentido una gran depresión, picos de depresión, pero creo que ha sido por cambios hormonales. La depresión, como estamos comentando con Elena, sí tiene diferentes raíces. Uh-huh. Hay una que puede ser clínica. Claro. Entonces, no hay ningún factor emocional o circunstancia externa que nos haga sentir deprimidas. Y eso es peor, porque entonces estás metida en un túnel teniéndolo todo para ser feliz, pero tú no ves, imagínate la tristeza. Mis manos me temblaban, la voz me temblaba, los ojos me dolían, me dolía la cabeza. Me estaba tomando una jarra de café todo el día. La depresión clínica tiene que estar bien diagnosticada. Y para eso... Generalmente un médico clínico no la puede sacar, tiene que ser un psiquiatra. Y un psiquiatra tiene que estar en control de esa pastilla. Hoy vamos a hablar de un tema que es un poco triste, bastante triste, que es la violencia doméstica. Sí. Cada hora en el Valle del Sol, no me voy a Estados Unidos, en el Valle del Sol, una mujer está corriendo peligro. Cualquier tipo de abuso físico, también en algún momento podemos hablar del abuso emocional y psicológico, inclusive el verbal, pero... Un abuso se da cuando hay otra parte que también colabora o permite esa conducta abusiva. Yo en muchas oportunidades, en discusiones con mi marido, he tenido gestos violentos, he tenido de tirar algo o de empujarlo. Si en nuestra familia no hubo violencia, claro. Una levantada de voz y pero momento. Se puede cortar ese patrón. Sí. Hay signos primarios de agresión. Hay una primera discusión entre la pareja, la próxima discusión hay un empujón, la próxima hay un tirón de pelos. Y se van permitiendo cosas cada vez. Los hombres maltratados por nosotras. Sí. Y este niño convertido ahora en hombre no ha tenido ningún tipo de oportunidad en
probar su poder. Claro. Oh. Entonces siempre fue ese niño de mamá, seguirá siendo ese niño de mamá. Y cuando se case, okay, busque pareja, busca, va a buscar busca a otra mamá. Mamá. Porque ese es amor para él, ¿no? Así es, esa es la terrible forma de recibir amor. Pero puede ser lo importante que es la crianza, lo importante para claro, de la madre. Es fundamental. Los temas son inagotables en este programa.